William Johnson ha muerto. Y con él, la trama templaria para robar las tierras de mi pueblo. Pero al acabar con su amenaza, he descubierto otra. En su cuerpo había una carta dirigida a John Pitcairn, con la orden de encontrar y destruir armas y suministros de los patriotas. Si lo consiguen, los colonos no podrán mantener la resistencia y los templarios se harán con el control. Mientras Pitcairn viva, el peligro continúa. Debo encontrarlo. Debe morir. Creía que me aportaría claridad o daría sentido a mis acciones, pero lo único que siento es remordimiento. Tenlo presente. Tales sacrificios no deben tomarse a la ligera. Debía hacerlo. No solo por mi gente, sino por los que habrían sufrido por su culpa. Es un principio. Pero para eliminar la influencia templaria, deberás encargarte de todos ellos. Incluso de tu padre. Lo sé. Dices todas esas cosas, pero ¿las crees de verdad? Tenemos compañía. ¿Qué es? Una petición de ayuda de Paul Revere. Parece que los casacas rojas preparan algo en Boston. Creo que has impresionado a los hijos de la libertad. Me confunden con uno de los suyos. Por favor, dile al señor Revere que cuenta con mi simpatía, pero ahora no puedo ayudarlo. Quizá cambies de opinión. Se ha mencionado el nombre de John Pitcairn. ¿A dónde debo ir? A la casa del señor Revere en Boston. Puedo llevarte.
abajo. ¡Vamos! ¡Bueno, Draga! ¡Estás muerto! ¡Ah, Connor! ¡Qué alivio! ¿Has venido? Permíteme presentarte a William Dawes y Robert Newman. Tu carta decía que John Pitcairn está aquí. Sí. Está preparando un asalto a Lexington, donde Adams y Hancock se refugian. Después de eso, marchará hacia Concord, donde espera destruir nuestras armas y suministros. Debes ayudarnos. Dime dónde puedo encontrarle y pondré fin a todo esto. Tiene decenas, si no cientos, de soldados a sus órdenes. No tienes posibilidad contra él en solitario. Pero no temas, pues no estarás solo. Tenemos nuestro propio ejército a la espera de órdenes para alzarse en armas. Entonces debes convocarlos. Muy bien. Tú y yo cruzaremos el río Charles y avisaremos a los chicos. William, quiero que tomes la ruta terrestre y hagas lo mismo. Robert, te necesito en la iglesia de Cristo. Enciende la señal. Dos luces, el enemigo llega por mar. No perdamos tiempo, amigo mío. Tenemos vidas que salvar. ¡Vamos! ¡Ah! Solo han dejado un caballo. Habrá que cabalgar juntos. Tú coges las riendas y yo te guiaré. ¡Rápido, Connor! ¡Sube al caballo!
Te guiaré hasta los que tenemos que avisar. Sigue mis instrucciones y llegaremos enseguida. ¡Izquierda! ¡Sí! Es exactamente donde debemos estar. ¡Por aquí, Connor! Casacas rojas. ¿Qué harán aquí? ¡Sí! ¡Eso es! ¡Es por aquí! Cuidado, Connor. No debemos dejar que avisen a los demás. ¡A la derecha, Connor! ¡Izquierda, Connor! Aquí estamos. Será mejor seguir a pie. ¡Eso es! ¡Este es el lugar correcto! ¡Haz correr la voz de que los regulares marchan hacia Lexington y Concord! ¡Los británicos! ¡Vuelve la silla, amigo mío! ¡Debemos advertir a más gente! Ni siquiera sé cómo se... ¡Por aquí, Connor! Creo que vamos bien. Creo que vamos bien. Estupendo, vamos por el buen camino. No pueden descubrirnos, Connor. Escóndete. Sigue avanzando. ¡Sí! ¡Es exactamente donde debemos estar! ¡Sigue avanzando! ¡A la derecha! ¡Izquierda, Connor! Cuidado, Connor. Podría haber más exploradores cerca. A la izquierda hay... ¡Izquierda, Connor! Aquí estamos. Será mejor seguir a pie. ¿Has oído eso? Podrían ser casacas rojas. Cuidado.
¡Eso es! ¡Este es el lugar correcto! Corre la voz. Los regulares están en camino. ¡Enseguida! ¡Sí! ¡Estupendo! ¡Vamos por el buen camino! ¡Estupendo! ¡Vamos por el buen camino! Izquierda ahí. Será más seguro acercarnos a las casas a pie. Oh. ¡Eso es! Este es el lugar correcto. Los regulares se acercan. Aquí. Estamos aquí. ¡A por ellos! Tenemos que deshacernos de ellos. Intenta deshacerte de ellos, Connor. Me cobrarán. No dejes que escape ninguno. Demasiado cerca. Tengamos cuidado para no llevarnos otra sorpresa desagradable. ¿Va todo bien, amigo mío? Debemos perdernos. Intenta deshacerte de ellos, Connor. ¡A la derecha, Connor! ¡Debemos perdernos! Ha estado demasiado cerca. Tengamos cuidado para no llevarnos otra sorpresa desagradable. ¡Por aquí, Connor! Aquí estamos. Y será mejor seguir a pie. ¡Eso es! Este es el lugar correcto. ¿Demonios está? ¿Seguro que estamos en el lugar correcto? Seguro, seguro. ¿Prescott? Buenas noches. Escucha, vienen los regulares. Llama a tus hombres. Ponte unos pantalones. Enseguida. Yeah!
Bienvenido a Lexington, Connor. Ahora buscamos a Hancock y Adams. Mi rastro de dos. Ojalá esté bien. Paul, Connor. Me alegra veros. Debes marcharte. Vienen los casacas rojas. Sí, William ya nos lo ha dicho. Déjales con su pequeña investigación. No hallarán nada. No lo entiendes. Pitcairn pretende matarte. Me temo que es verdad. Supongo que entonces solo puedo irme. ¿Qué hay de vosotros? Dos y yo vamos a ir a Concord. Connor, es mejor que te quedes a ayudar a nuestro hombre, John Parker. Así podremos difundir las noticias. ¡Defended la posición! ¡No disparéis! ¡Si no os disparan! ¡Pero si quieren una guerra! ¡Que empiece aquí! ¡Pitcairn! ¡Dispersaos, malditos rebeldes! ¡Dejad las armas y dispersaos! ¡Qué diablos hacéis! ¡Mantened la posición! ¡Cobardes! ¡Traidores! No van a volver. Tendrás que apañarte con los que se han quedado. No quieras darme lecciones. ¡Defendeos! ¡Disparad! Tienes que llegar a Concord y avisar a los demás. Enseña esto a quien mande allí. Debería ser un hombre llamado James Barrett. ¡Ahora vete! ¡Vamos! ¡Veremos a los demás en Concord! ¡En marcha, muchachos! ¡No hay tiempo! Se ha derramado sangre en Lexington, y pronto será peor. Los regulares están en camino. ¿De verdad? ¿Por qué crees que tengo hombres aquí? Vete a casa, antes de que te maten. Ya tengo bastantes preocupaciones, sin un crío que quiere jugar a ser un héroe. Yo respondo por él. John Parker también.
¿Dónde está Revir? Capturado. ¿Qué? No temas. Es un hombre acostumbrado a situaciones difíciles. Estará bien, te lo aseguro. ¿Las señoritas han terminado? Parece que Parker opina que no eres totalmente inútil. Supongo que quizá puedas ayudarnos con un par de cosas. Cuando comience el combate, tendremos que mantener esas posiciones. Son cruciales para la defensa de Concord. Buenos chicos, pero poco acostumbrados al combate. Necesitan a alguien con experiencia. ¿Puedes encargarte? Espero que estés diciendo la verdad. Te doy mi palabra. Entonces supongo que solo nos queda esperar. ¡Señor! ¡A las barricadas! ¡No! ¡Que mis hombres defiendan la posición! Si los Diablos Rojos pasan, será el fin. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Escucha atentamente. Los casacas rojas formarán líneas de fuego. Ordena disparar justo antes de que preparen la línea. Demasiado pronto y fallaremos el disparo. Demasiado tarde y ellos dispararán primero. Entendido. Y si alguno de esos malnacidos pasa, acaba con él. Mantén con vida a mis hombres.